MSG Media. Vamos con más información y el buen Jimmy Morales, sabemos que le sabe al tenis. Sí, le sabe al tenis. Se ve en el golpeo. De edad, sí. ¿Cómo es tú, así? ¿Sabes cómo le haces? Le pegas y lo avientas el pie para atrás. Sí. Así. Bueno, el Jimmy le hace al tenis. Eso fue en el béisbol. Sí, por eso, pero como golpeo de tenis. Sí. Sí, yo también, fíjate, cuando me estaba viendo, dije, ¿por qué hago eso? Sacas la cadena. Sí. Con la nalguita. Bueno. Pero no, porque es el tenis. Bueno, antes de que me ridiculicen más. No, tú solo estás diciendo que sacas la nacha. Lo bueno también de este mes, que bueno, hemos iniciado pues con un buen saborcito, como que puede ahí mejorar un poco el deporte local, estatal, etcétera, etcétera. Bueno, el 25 de enero tentativamente se inauguraría Pitchers, que es un lugar que creo que mientras llegue aquel mes de mayo con la temporada, que va a ser también reducida y que va un poquito más allá de lo que normalmente era en el mes de abril, bueno, pues nos va a ser un poquito menos larga la espera porque podrás ir a practicar softball y béisbol. Ya quiero que lo sí, abran. Sí, se ve padre. Para ir a practicar. Quique, más con Quique Conejo, que nos dé unas clases del bateo. Amo pues a Quique Conejo, el mejor. De hecho, es el mejor porque, ve usted, no le voy a contar. Segunda mejor mascota votada, al menos. En los corazones es la primera. Vamos con Quique. Pitchers llevará como nombre el nuevo complejo deportivo que se encuentra en el Estadio Francisco I. Madero y que reunirá a los amantes del rey de los deportes para practicar y mejorar su técnica de bateo. Tentativamente sería este próximo 25 de enero cuando se lleve a cabo la inauguración de este local, que además contará con restaurante para poder disfrutar a quienes se encuentren en su práctica de bateo, además de disfrutar con pantallas las emociones de los distintos deportes que serán proyectados. Antes de su inauguración, tuvimos la oportunidad de estrenarla y retamos nada más y nada menos que a Quique Conejo. El reto consiste en golpear el mayor número de pelotas y evitar conseguir esos 3 strikes que te poncharían. Así nos fue. Bien dicen por ahí que el que le sabe, le sabe. Quique Conejo se llevó el triunfo, pero seguiré practicando en Pitchers a partir de su inauguración. Con imágenes e información para RCG Media, Jimmy Morales. Bueno, pues vale, la información del señor Jimmy Morales que se hizo lo que se pudo con Pitchers. No, es que la verdad, Quique Conejo, trae con queso las enchiladas, ¿eh? No, mis respetos para Quique Conejo. Aparte me agarraron frío, ese día me dijeron... Pues mira, de pretextos me lleno un libro, ¿eh? Entonces... No, ahora, con mi Quique Conejo no es tan fácil. Y no, aún pues así... obviamente sabe, digo, estar ahí tanto sí, tiempo. Sí, no, mis respetos para Quique. Vaya, a partir del próximo 25 que quede inaugurado, va a estar padre. Vamos, ¿ok? Quedó muy, muy nice. Alitas, ¿vamos o qué? Sí, hay que ir, obviamente. Bonles, unos bonlecitos. Una competencia entre los tres. Estaría padre. De bonles. Para que vean que no era fácil. A ver quién come más, ¿no? A ver quién come más bonles, ¿no? Porque déjense yo creo que caer, para la bateada, pues no. Caer. Bueno, ahí van a poder disfrutarse okay. La Serie del Caribe. Ya, ándale, para ese entonces va a estar. Y así, pues, los distintos deportes que se van a estar proyectando hasta que llegue la Liga Mexicana de Béisbol por el mes de mayo. Así las cosas. Entonces, Pitchers es el lugar, así se llama. Y el próximo 25 de enero estará abriendo sus puertas. La otra semana nos daremos una vuelta. Ahí estaremos. Ahí vamos a estar para que usted también lo haga. De esa forma apoyamos al equipo. Recuerde así que pues, no hubo temporada, entonces hay que apoyarlos.